El arroz es considerado un producto estratégico para la seguridad alimentaria y nutricional de la población y un producto de consumo básico en la dieta de los costarricenses. Es por ello que expertos del Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica se unieron para desarrollar el proyecto llamado Generación de la Variabilidad Genética en el Arroz, una alternativa para enfrentar el cambio climático y favorecer la seguridad alimentaria en Costa Rica. Se conoce como inducción de variabilidad genética a los cambios permanentes y heredables en la secuencia del ADN de un organismo generados por errores en la reparación de los daños. Los cambios en el ADN pueden ser puntuales o involucrar cromosomas completos. Este reordenamiento en el ADN puede cambiar los niveles de expresión de los genes y su función creando variabilidad que mediante la selección puede llegar a desarrollar una nueva variedad capaz de adaptarse y poder sobrevivir. En este caso, se trata de una modificación directa en los genomas del ADN del arroz, para darle a la planta determinadas características que le permitan soportar la sequía y la salinidad, dos de los efectos del cambio climático que afectan al sector arrocero. Y así, ofrecer a los productores una fuente alternativa de variedades de semilla capaz de hacer frente a los efectos del cambio climático en la agricultura. Conozca más sobre este tema con el Dr. Rafael Orozco Rodríguez, profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, y el Dr. Andrés Gatica Arias. Profesor e investigador de la Escuela de Biología y del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Junto a ellos analizaremos la revolución en el cultivo del arroz. Bienvenido Rafael a la Conciencia. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir desde Heredia. Muchas gracias, Gustavo. Eso es, es un gran costo. Un placer estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Hablemos de la importancia del cultivo del arroz en nuestro país. Una, una ubicación general. ¿Qué tan importante es este cultivo? Bueno, el cultivo del arroz es en realidad el primer cereal que nosotros consumimos. El consumo per cápita está en 50 kilos eh, por persona al año. ¿verdad? En realidad es, es fundamental. Y eso es, es eh, fundamental en la dieta del costarricense junto con los frijoles, pero en realidad, como te digo, el consumo anda en 50 kilos. Tenemos un consumo la mitad a nivel mundial. El máximo consumidor de, de arroz en el mundo son los asiáticos, con 100 kilos de, eh, per cápita. Por, por persona. Por persona. Nosotros por estamos el, en la mitad. En la mitad. O sea, somos altamente consumidores de este tipo de cereal. Es una fuente muy importante de calorías, digamos, representa el 20% de las calorías que consumimos. ¿Dónde se produce principalmente arroz en, en nuestro país? En eh. Costa Rica se produce principalmente en la zona chorotega, tenemos la zona brunca, tenemos la zona huetar atlántica, huetar norte y pacífico central. La, de mayor producción son la zona chorotega y la zona brunca. ¿Y chorotega en nuestro... específicamente? Guanacaste, en... en Todo Gua... lo que es caña, Liberia, toda esta parte de, de esta zona de ahí. Básicamente, no se ha y... sustituido por la piña aún. No, ahí todavía no, no, ha llegado, no ha llegado la piña. Está cerca, pero todavía no, 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 no ha invadido. Rafael, coméntenos cómo nace este, este, este proyecto, Variación Genética en el cultivo del arroz en Costa Rica. Mira, este proyecto nace en realidad... ¿A quién se le ocurre la idea? ¿Cómo se organizan ustedes para que esto sea no. un proyecto eh, interinstitucional? Cuéntenos un poquito toda, esta, toda esa historia. Este proyecto nace, digamos, bueno, nosotros hace mucho tiempo estuvimos trabajando en inducción de variabilidad genética. Con un colega que el doctor Navarro, él, él se retiró y entonces dejamos un tiempo y comenzamos. Profesor de la, de la, de la, la Universidad Ura, Nacional. Uh -huh. Posteriormente nosotros eh, activamos la, el, el contacto con el Organismo Internacional de Energía Atómica con un convenio que es regional que se llama Arcal. El convenio Arcal es un convenio regional de intercambio científico tecnológico que apoya usa la energía nuclear para fines pacíficos. En este caso enfocado a la agricultura. Y a raíz de eso saque, sacan convocatorias o salen convocatorias para participar en los proyectos. Entonces sacan líneas de, de interés, por ejemplo, la agricultura, la salud, la, la energía, eh, industria, etcétera Entonces yo vi la convocatoria y dije, mira, voy a, voy a, voy a participar pensando eh, y apliqué, pensando en la necesidad de generar, en el caso del arroz específicamente, materiales variantes para adaptación al cambio climático, para lograr una mayor adaptación al cambio climático, de variedades que tengamos nosotros que requieran solo trabajarse en algún aspecto, como por ejemplo resistencia, salinidad, sequía o factores como enfermedades. Pero ahí nace, digamos, esa inquietud, que entonces participamos y logramos eh, introducirnos en esa convocatoria y entonces a raíz de ahí... Después, Obviamente la ganaron. Exacto, la ganamos, pero ese tipo de proyectos te da solo para apoyo tecnológico, intercambio científico, venida de expertos, eh, eh, digamos, algunas pasantías y visitas científicas, pero no te da apoyo desde el punto de vista económico para materiales, para labiáticos y demás. Entonces, a raíz de eso, entonces generamos una propuesta a nivel de Conare, que fue el proyecto que actualmente está vigente, porque el proyecto Arcal tiene otro nombre, en realidad es un proyecto... Que se llama mejoramiento genético para el rendimiento y la productividad. Eh, es más macro a nivel latinoamericano porque enfoca no solo el arroz, sino también incluye otros cultivos como la quinoa, la papa o raíces de tubérculos en general. Para Costa Rica, nosotros definimos el arroz, da la importancia, como comentaba al principio, para la dieta del costarricense. Entonces dijimos, no, bueno, después de una discusión en grupo que hicimos, Dijimos, bueno, estaba el café, estaba el arroz, en este caso dijimos, vamos con el arroz. y Entonces a nivel nacional se genera el CONARE, un proyecto CONARE, en donde está enfocado a la, a la inducción de variabilidad genética específicamente en el arroz. Y entonces ahí participamos en la Universidad Nacional, la UCR, el tecnológico, y, y lo logramos pegar ese, nuevo proye ese proyecto para un, para un bienio, digamos, y es, este proyecto termina este año. Ya termina. En, en este año, sí, tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento para continuar, para porque continuar el, los... el trabajo en arroz realmente es permanente, digamos, en los países. Más adelante, obviamente, vamos a abordar los resultados del, del proyecto Ajá. como tal. Pero uh -huh. antes, eh, Rafael, yo quisiera preguntarle algunos conceptos que usted ha mencionado. Eh, cambio climático. ¿Cómo, ¿Cómo afecta principalmente el cambio climático en, en nuestro suelo? Eh, eso es una cosa. Hablemos de variación genética, la importancia de variación genética en los cultivos también. Ok. Bueno. Vamos a comenzar al revés. La variabilidad genética es muy importante, o la variabilidad en los cultivos es muy importante porque te permite seleccionar. Es una fuente de diversidad, entonces te permite seleccionar algo de interés. En el caso de nosotros, para Costa Rica, el, bueno, ¿cómo afecta el cambio climático? ¿Cómo va a afectar o cómo está afectando la variabilidad? Le llamamos variabilidad del clima en el cual está inmerso el cambio climático. Entonces, esto afecta más que todo en alteraciones del de regímenes pluviométricos, en la parte de variación de temperaturas, el, eh, básicamente, y lo otro es, digamos que eso... Las lluvias. Las lluvias, el, exacto. El patrón de lluvia En algunos casos vamos a tener sequía. Hay una proyección del, del ¿cómo se llama?, el Instituto Meteorológico, que indica que para el 2080, más o menos, la zona de Guanacaste va a ser una zona bastante árida va a haber aumentos de temperatura hasta de 2 grados y de 1.5, 2 grados, y esto trae consecuencias, digamos, en, 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 en los cultivos, en, en las especies, inclusive en los patógenos. ¿Por qué? Porque aumentos de temperatura de 2 grados puede causar esterilidad en el cultivo del arroz, entonces va a, haber, va, a, va a caer el rendimiento, van a aparecer nuevas enfermedades, y en el caso de la sequía, pues no va a haber suficiente disponibilidad de agua y eso va a traer problemas, y ahí es donde se requiere contar. Con diversidad para poder seleccionar materiales que ayuden a soportar este tipo de factores, ya sea sequía, sea acumulación de salinidad. Lo que hemos visto en el caso de salinidad, y es un enfoque que nosotros tenemos en el proyecto, es que algunos suelos se han comenzado a incrementar los niveles de sales, principalmente cloruros de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, producto de, eh, primero, de incremento en el nivel del mar que ha venido aumentando, entonces hacia las zonas costeras ingresa el agua salina y eso es un problema. Lo otro por, por, por uso excesivo de fertilizantes, principalmente de nitrogenados, y lo otro es, digamos, bueno, ya eh, otro tipo de condiciones eh, de sequía, digamos, uso, uso intensivo del riego. Entonces, esto ha venido provocando sí, que ciertos suelos se, se salinifiquen, entonces se, Cambio, haya que cambiar de actividad. Sí, entonces, pero... ahí, ahí se requiere... Disponer de materiales resistentes. Claro, permítame hacer una pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Las investigaciones sobre mutaciones se iniciaron en 1927 con los trabajos de Hermann Müller acerca de los efectos de los rayos X sobre la mosca de la fruta. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Rafael Orozco, quien es investigador de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional. Usted, usted mencionó muy bien la explicación de la importancia de la variación genética. Yo le quiero preguntar, Rafael, ¿no ocurre en condiciones naturales esa variación? ¿No se da en condiciones naturales? Sí, Gustavo, la, la, realmente la variación en, en la se da en la naturaleza y así es que ha, hemos venido se ha venido evolucionando las especies. No obstante, eh, dado los cambios tan abruptos que han habido por la presión del ser humano sobre el planeta, esta, esta, estos cambios eh, son lentos. Y esta técnica que nosotros utilizamos lo que trata es de incrementar la variabilidad en un tiempo más corto, tener mayor variabilidad en menor tiempo para poder seleccionar, porque si no tendríamos que esperar años y años para poder ver algún cambio, digamos, en, a, nivel, a nivel de cultivos principalmente. ¿verdad? Claro, yo, yo quiero que destaquemos el papel que juega este proyecto en el desarrollo agrario del país, eh, Rafael. Bueno, este proyecto lo que en realidad trae es, como te decía, una fuente alternativa de variación que está sumada a otras fuentes, fuentes alternativas, como puede ser la hibridación, la incorporación, traer materiales de otros lados. Nosotros trabajamos con materiales mejorados ya aquí, que les falta algo muy específico, como en este caso eh, la carencia de resistencia a salinidad o lo que es condiciones de sequía. Entonces lo que se hace es se ampliar la base genética y se da mayor variabilidad para poder seleccionar materiales que puedan ser usados a futuros por los productores. Casualmente le quiero preguntar por eso. Ajá. Transferencia del conocimiento, transferencia de la tecnología a los, a los productores. ¿Cómo.? cómo... ¿Cómo se da? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo la tienen implementado ustedes? Bueno, esto es un proceso, Gustavo, en realidad, porque uno comienza eh, provocando inicialmente la variabilidad, después eh, seleccionando, expone a factores de, de presión de selección que llamamos nosotros a, a preliminar, a salinidad, a sequía, simulamos condiciones en invernaderos y laboratorios, luego una vez que seleccionamos también para enfermedades, esto va para campo, para multiplicar la semilla. Una vez que se incrementa la semilla, ya se comienzan a caracterizar los materiales para ir conformando potencialmente nuevas variedades, nuevas variedades que podrían ser puestas a disposición de los productores si cumplen con toda una serie de requisitos que pide la Oficina Nacional de Semillas, como por ejemplo lo que es el rendimiento, la calidad nutricional, la inocuidad, etcétera. Digamos eso tiene que no podemos liberar un material si no cumple con todos los, los requerimientos. Pero vamos encaminados, en este proyecto ya tenemos algunas líneas promisorias, resistencias a salinidad y a sequía. Y también eh, la idea es que se conviertan en nuevos materiales que van a estar a disposición del sector productivo arrocero a futuro. No, no hemos hablado de la parte metodológica, la vamos a hablar para que un colega suyo lo, uh -huh. lo desarrolle en el tercer segmento. Uh -huh. pero, pero uno tiene la impresión de que esto es tecnología muy cara y obviamente que la asocia con un incremento en los costos de producción. ¿Es eso, ¿Eso es así, Rafael? Sí, mira que bueno, nosotros tratamos de bajar los costos al máximo. Por ejemplo, irradiar semilla no nos cuesta. Bueno, fue una inversión que hizo el país porque está la fuente de cobalto en el tecnológico. Entonces ahí el acceso es, para nuestro proyecto no no tuvo ningún costo. Eh, ya las, la parte de laboratorio tal vez sí tiene un componente adicional, lo que es selección preliminar en invernaderos y laboratorios, utilizamos toda una infraestructura establecida. Entonces, digamos, tratamos de minimizar los costos al máximo. De hecho, va a tener un costo, porque de, en realidad liberar una variedad puede tener un costo hasta un, en el mundo, hasta un millón de dólares, ¿verdad? No es tan fácil. ¿Un de, millón de dólares? Sí, puede, sí. porque te, son años, son años. Liberar una nueva variedad te puede llevar de 10... A 11 años, por métodos convencionales, ¿verdad? Claro. Pero eh, ahora hay muchas técnicas, las técnicas biotecnológicas, la mutagénesis dirigida, la mutagénesis eh, no dirigida, digamos que te ofrecen alternativas para acelerar los procesos de, 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 digamos de, de generación, de producción de, nuevo, de nuevos materiales. Pero sí, el mejoramiento genético es costoso. Y por eso el, el poner en el mercado una nueva variedad es un, tiene un costo alto. Ha habido una inversión alta a través del tiempo. ¿Se ha dado el caso de que algún productor, no necesariamente en arroz, en cualquier otro cultivo, acuda a la Escuela de Ciencias Agrarias para que le desarrollen a través de métodos biotecnológicos una nueva variedad de, de X semilla? Últimamente no. Hace tiempo sí, digamos, hubo una empresa dedicada a la, a la producción de ornamentales, en, eh, creo que eran petunias, y eh, se, le, se le trató, pero no con agentes radioinducidos, sino químicos. Se trató semilla para inducir variabilidad porque yo les interesaba seleccionar nuevos variantes que no encontraban en la naturaleza para ofertar en los mercados. Es una alternativa para a la ustedes, parte fundamental. ¿Ustedes ornamental, como ¿verdad? escuela tienen esa venta de, de servicio? Eh, digamos, tenemos, la opción, tenemos la opción de venta, se puede hacer, lo que pasa es que bueno, no, no, no hemos incursionado directamente en eso. Un trabajo definitivamente multidisciplinario, Rafael. Eh, si la memoria no me falla, nueve investigadores involucrados en, en, en este proyecto. Coméntenos de la importancia de este trabajo multidisciplinario. Sí, yo creo que esta es la fortaleza de este proyecto, porque como te decía al principio, es regional, incluye en, en, en gran escala 13 países, 13 países, y en el caso del arroz tenemos a Brasil. Tenemos a Cuba, tenemos a Panamá, tenemos a Uruguay, tenemos a Paraguay y Argentina, que está, digamos, estamos vinculados con el cultivo del arroz, eso a nivel regional. A nivel país tenemos eh, también la fortaleza, hemos integrado la Universidad de Costa Rica con todos los laboratorios, en este caso <coughs> en, en, en la Escuela de Biología, a través del doctor Gatica, de Griselda Rieta, que trabaja en el Centro de Biología Celular y Molecular. Entonces, eh, eh, en, en la Universidad Nacional tenemos agrónomos, en el tecnológico teníamos la parte de de también biotecnólogos, entonces esto ha sido toda una fortaleza porque entonces atacas el problema de varios ángulos, de, claro. de diferentes disciplinas, tenés biólogos, tenés agrónomos, tenés biotecnólogos, tenés biólogos moleculares, entonces digamos es tratar de aportar todos, hacia un mismo punto, no digamos, a solucionar un, mismo, un único problema. Claro. Me quedan 30 <laughs> segundos, Rafael. Destaquemos la participación de los estudiantes en este proyecto. Me interesa mucho eso. Es muy relevante. En este momento nosotros tenemos estudiantes de licenciatura, también hay estudiantes de posgrado. Que están realizando estudios, hay estudiantes de, de prácticas. ambas universidades o de las tres sí, universidades. Sí, bueno, sí, de, de, de ambas. De, 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 ahí hay un, cada, cada institución mueve, digamos, estudiantes de acuerdo a su objetivo, porque claro, cada, cada claro. institución tiene un objetivo en el marco del proyecto. Claro. Entonces, usted desarrolla un objetivo y ahí usted pone, a, a, apoya, se apoya estudiantes para poder desarrollar actividades. Pero eso es una parte enriquecedora, inclusive en las prácticas profesionales supervisadas también participan estudiantes. Excelente. Nosotros tenemos tres estudiantes en este momento de licenciatura. Terminado. Buenísimo, le agradecemos mucho Rafael. Tal y como sí, lo dijimos gracias, en el siguiente segmento, vamos a hablar de la parte metodológica con el doctor Gatica que usted mencionó recientemente. Muchísimas gracias Rafael, tal y como usted lo indicó, en el siguiente segmento vamos a hablar de toda la parte metodológica con el doctor Gatica. Sí, gracias Gustavo. Ya regresamos con todas y todos ustedes. El Organismo Internacional de Energía Atómica mantiene una base de datos mundial para ofrecer información acerca de las variedades mutantes, las especies que se desarrollan y los métodos usados para obtenerlas. Estamos conversando en este segmento con el Dr. Andrés Gatica quien es profesor e investigador de la Escuela de Biología y del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular. Andrés, bienvenido a Conciencia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de participar en este programa. No, las gracias a ustedes. Eh, Andrés, tal y como lo indicamos, vamos a dedicar este segmento a toda la parte metodológica. Muy bien. Y obviamente, como no somos expertos, yo quiero que vayamos muy despacito. Cómo inducen ustedes mutaciones, tal y como le indicó Rafael en segmentos anteriores. Bueno, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Como vimos en segmentos anteriores, la variabilidad puede ser inducida de manera natural. En este pero, caso pero muy lento, decía Rafael. Eh, sí, si las mutaciones o los cambios en las secuencias de ADN ocurren muy lento. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es acelerar este proceso y para eso utilizamos radiación ionizante o cobalto 60, que lo que hace es provocar cambios en la secuencia de ADN. Esos cambios se traducen en una nueva proteína que le va a conferir a ese individuo una característica novedosa. En nuestro proyecto la idea es conferirle resistencia a salinidad y sequía. Entonces, todo esto se lleva paso a paso y el primer paso consiste en determinar una dosis de trabajo, una dosis de radiación que induzca la mutación o el cambio. Entonces es por eso que se tratan las semillas o los callos embriogénicos, se irradian con diferentes dosis de cobalto 60. Perdóneme Perdón, para... que me interrumpa, Andrés. Si alguna de esas mutaciones es negativa, eh, ese que, es el que, segundo que, paso. Que, que puede, puede ocurrir, ocurrir perfectamente. Sí, claro. Y de hecho la mayoría o la mayor frecuencia de mutaciones son negativas. Entonces, el primer paso consiste en inducir la mutación, determinar la dosis de trabajo adecuado con el material que usted haya seleccionado, ya sean semillas o callos embriogénicos en nuestro, en nuestro proyecto. Perdón, ¿qué, ¿qué tenemos por un callo? Un embriogénico? callo embriogénico es una masa de células indiferenciadas. Tiene la ventaja con respecto a la semilla que la mutación puede ocurrir en una única célula. Entonces, al ocurrir en una única célula, esa célula puede regenerar una planta entera. Y toda la planta, en este caso, tendría la mutación. Al trabajar con semillas, el embrión es un multicelular y pueden ser unas células que estén mutadas y otras no. Entonces, el individuo que se regenera a partir del embrión va a tener una parte mutada y otra parte que no esté mutada. ¿Ustedes o sea, es igualmente trabajan con semillas y con callos? Trabajamos con dos, por las dos vías. Tienen sus ventajas y desventajas. El proceso de callo embriogénico, es un poquito más lento porque hay que inducir el callo bajo condiciones de cultivo in vitro en el laboratorio, regenerar la planta, esa planta transferirla al invernadero y posteriormente al campo. Si trabajamos directamente con la semilla, la semilla se irradia y se germina bajo condiciones de invernadero y se transfiere al campo. Físicamente, ¿dónde hacen ustedes todo esto? En, en, en el Centro de Biología Celular y Molecular. Como le explicaban anteriormente, es un proyecto multiinstitucional y en este caso las irradiaciones se llevan a cabo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Eh, nosotros llevamos el material, ya sea semilla o callo, al tecnológico y se irradia en las instalaciones que tienen ellos. Ahora, todo el proceso de regeneración de ese callo embriogénico hasta obtener la planta y la selección bajo condiciones in vitro se lleva a cabo en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular. La parte de las semillas lo llevan los colegas en la Universidad Nacional en sus invernaderos y también tenemos colaboración de una estación en Guanacaste, donde estamos llevando a cabo los ensayos de campo contra, para seleccionar salinidad y sequía. La radiación tiene una connotación negativa. ¿Cómo, cómo, cómo se aseguran ustedes de que los usuarios de esos aparatos eh, no, son, no sean irradiados? Bueno, para esto existen medidas de seguridad y nosotros no somos como investigadores, no utilizamos directamente el irradiador, sino que dentro de nuestro proyecto participa un físico. El físico es la persona encargada y entrenada por parte de la Comisión de Energía Atómica para hacer uso del irradiador. Entonces hay que seguir ciertas medidas de seguridad para tratar de evitar eso, que el cambio vaya a ocurrir en nuestras... En, en nuestras, nuestras células. células, claro, claro. Entonces el, el físico es la persona que tiene sí, la persona total control y, y, y usa el aparato como tal. Exactamente. La única persona, es que, la puede única persona. El, la, que puede usar sí. el aparato. Sí. Eh, ya usted lo mencionó, pero me, me, me gustaría ser un poquito más específico. ¿Dónde están esas plantas? Hablemos de un número. ¿Cuántas okay. plantas? ¿Cuántas semillas? ¿Cuántos callos? Este, porque no, no, no tenemos ni idea. De... Sí, estas plantas en este momento tenemos una generación M2. Y ahorita vamos a, a la M3, están en el campo en Guanacaste. Y un número aproximado, pues... En Guanacaste, en, Guanaca, en una, finca, de una finca... En una finca en la estación experimental es, 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 de es, la Universidad es, de Costa Rica. De, es de la Universidad sí. de Costa Rica. Ya. Eh, en, en Santa Cruz. En, en la Jiménez Núñez, en la Jiménez perdón. Núñez. En la Jiménez Núñez. Ya. Eh, del INTA. Y eh, ahí tenemos ahorita la M3. Eh, pueden haber alrededor de unas 10.000 plantas. Entonces, en un programa de mejoramiento genético tenemos que trabajar con una gran cantidad de material, más de 10.000, 20.000 plantas, para poder llegar a identificar unos cuantos individuos. En este momento hemos identificado unas 35 líneas, esas son 35 plantas, que tienen resistencia a salinidad y sequía. Eh, ya, ya, ya se nos fue el tiempo. Ustedes tienen que irradiar un número enorme de semillas y de callos para, para percibir algunas mutaciones que son muy pocas. Exactamente. Tenemos que trabajar con una gran cantidad de material inicial para poder seleccionar unos cuantos individuos contra el factor de estrés, en este caso es salinidad, sequía, y también estamos trabajando con un hongo, el piricularia grisea. Que la, lastimosamente no nos alcanzó el tiempo para abordar lo del hongo. Andrés, muchísimas gracias, muy agradecidos y obviamente más éxitos en este interesante proyecto. Con mucho gusto. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.